Hey guys, and welcome to another Spanish vocab vlog. Happy learning! I hope you enjoy this one. Mi mamá me vino a visitar este lunes porque teníamos bastantes proyectos para terminar que van en el cuarto de la bebé. Y uno de esos proyectos es esta mecedora. Yo encontré esta mecedora en Goodwill y la compré como por $20, que es más barato de lo que he visto en otros lugares. Entonces decidí comprarla, pero los cojines que traía la mecedora no me gustaban mucho. La tela tiene colores que no van con el cuarto de la bebé, especialmente ese rosado. Y el diseño tampoco me gusta mucho. Entonces decidimos forrar los cojines en una tela gris, que es un color más neutral y me gusta más cómo se ve en el cuarto. Pero lo que pasa es que la tela gris es un poquito finita. Entonces, cuando pones la tela gris encima de la tela que ya tienen los cojines, se puede ver el diseño y se pueden ver los colores. Entonces, le tenemos que agregar otra tela entre la gris y la que ya tiene para que pueda hacerla un poquito más oscura y que no se vean los colores o el diseño. Entonces aquí estoy cortando como la forma del cojín y también estoy entreteniendo a mis gatos que piensan que le estoy haciendo una nueva cama. Y gracias a Dios que tengo a mi mamá porque no tengo una máquina de coser, entonces ella pudo venir y traer la que ella tiene. Y también si tuviera una máquina de coser, no importa porque no sé cómo hacer nada, no sé cómo coser. Bueno, yo en el pasado sí he cosido cosas, pero eso fue hace mucho, mucho tiempo y también fue con la ayuda de mi mamá. Entonces, estoy muy agradecida que ella pudo venir y ayudarme con todos estos proyectos. Mientras ella está cosiendo, ella no me necesita porque ella es una experta ya y solo hay una máquina de coser, entonces no puedo hacer mucho. Entonces yo lo que estoy haciendo es pintando la mecedora. Me gusta el color gris, lo quiero mantener, pero si la mecedora tiene partes donde se ve que la pintura ya se está cayendo o alguien la golpeó, entonces le estoy poniendo un poquito más de color para que se vea toda bonita, porque sí es una mecedora usada y fue barata, pero estamos tratando de que se vea un poquito mejor. Pero lo que pasa es que no tengo el gris exacto que la mecedora tiene, entonces solo tenía un gris clarito. Entonces tuvimos la idea de buscar o mezclar la pintura negra con el gris claro que teníamos y tratar de hacer el gris que tiene la mecedora y tratar de que se vea todo de un color.
Y hoy no solo tenemos proyectos para terminar, sino tenemos que seguir organizando el cuarto de la bebé porque ahora me han llegado más cosas. Emery tiene una amiga y ella ha tenido dos hijas. Una tiene como 4 años, la otra tiene como 2 años. Y ella dice que ya no va a tener más y entonces me regaló bastante de la ropa que ya sus hijas no pueden hacer. Mucha de esta ropa es de 0 a 3 meses y de 6 a 12 meses. Entonces, me dio esta bolsa gigante llena de ropa. Entonces, estoy tratando de organizarla toda. Y gracias a Dios que ella me regaló esto porque es bastante. Y ahora es tiempo de cocinar. Encontré una receta en el internet. Yo siempre uso los mismos sitios de web para encontrar recetas. Entonces, una es Ambitious Kitchen, otra es Fit45, y la tercera que uso es Half Baked Harvest. Entonces, les dejo el enlace para que puedan ir y ver si encuentras recetas que a ustedes les gusten. Pero hoy estoy haciendo un chili con queso y es como un chili blanco, es como se llama, porque usa pollo en vez de carne. Y lo bueno de esta receta es que puedo usar un crockpot, entonces pongo todos los ingredientes a la misma vez en el crockpot y la voy a dejar prendida por 6 horas y cuando llegue Emery ya la cena está lista. Pero lo malo de usar el crockpot es que esta cocina no tiene suficientes enchufes. Entonces siempre tengo que buscar un alargador para conectar todo lo que voy a usar. Pero está bien, no es algo tan difícil de hacer. Y siempre que cocino, siempre tengo mi teléfono o la computadora al lado conmigo porque yo no me memorizo las recetas, sino cada paso estoy leyendo qué tengo que hacer. Entonces se me hace más fácil así. Y la primera cosa que va a ir en el crockpot es esta cebolla, entonces la tengo que picar bien en pedacitos pequeños y empezar a poner todo. Otra cosa que me gustó de esta receta es que la mayoría de los ingredientes vienen en lata o los puedes comprar en lata, entonces se me hizo bien fácil para encontrar todo y para cocinarlo. Yo creo que para preparar todo solo me tomó como 10 o 15 minutos. Entonces, después de la cebolla, le agregué una lata de pimiento verde. Ahorita le estoy agregando un poquito de aceite de oliva. Creo que la receta dice que necesitas como 2 cucharadas de aceite. Yo, cuando se trata del aceite, no me gusta medir. Yo solo uso como el ojo para saber si es suficiente o no, pero por si acaso saqué las cucharaditas para medir lo que tenga que agregar, porque a veces con las especias sí me gusta saber cuánto le estoy agregando. Y el próximo ingrediente que estoy
usando es un poquito de comino. Yo siempre tengo comino en la casa y ya este se me está terminando, como pueden ver, y está un poquito, hace tiempo que no lo he usado, entonces tengo que sacudirlo un poco para que esté todo suelto y que salga. Y yo tengo todas mis especias en esta cesta que de verdad no está funcionando porque nunca puedo encontrar lo que necesito. Entonces tengo que encontrar otra manera de organizar todas estas cosas que tengo. Pero el próximo ingrediente es un poquito de polvo de chile. A mí no me gustan las cosas picantes, pero a Emery le encantan las cosas picantes. Entonces estamos tratando de encontrar como una zona en el medio donde yo pueda comer un poquito más de picante y yo pueda comer un poquito menos de picante. Y después de agregarle un poquito de orégano, ahora le tengo que agregar un poquito de, bueno, no un poquito, creo que son como 4 vasos de caldo de pollo. Y yo nunca tengo el caldo de pollo así ya listo. En vez yo uso estos cubitos que solo tienes que mezclar 2 vasos de agua por cada cubito y tienes caldo de pollo. A veces no es lo más conveniente porque necesitas agua caliente para que el cubito se pueda derretir y mezclarse para que sea caldo de pollo, pero es lo que siempre he usado y no pienso cambiar. Y después le tengo que agregar 2 latas de garbanzo y esto es parte de la razón por la cual se llama un chili blanco porque tiene este tipo de frijol. Y la mejor cosa que he comprado en Walmart es esta tapa que estoy usando ahorita que se hace fácil para escurrir las latas y sacarle todo el líquido que tiene adentro que no necesito. No sé cómo sobreviví años de cocinar sin esto, pero lo encontré y ahora es mi cosa favorita de usar. Y ahora es tiempo de agregarle el pollo. Estoy usando muslos del pollo y utilicé como 1,5 libras. Los muslos no tienen la piel y no tienen hueso. Entonces solo lo pongo en el crock pot con todos los ingredientes y se cocina todo ahí. Al final sí lo voy a tener que sacar y romperlo en pedacitos para que quede mejor en la sopa. Y para terminar, le agrego sal, le agrego pimienta negra y esto también
O tampoco lo voy a medir porque son cosas que le puedes agregar al principio, al final, o cada persona le agrega cuanto quiera a su propio plato. Entonces, no me preocupo mucho por cuánto sal o cuánta pimienta negra le pongo. Se me olvidó que hay un ingrediente más que le tengo que poner, pero primero voy a quitar todas estas cosas y ponerlo en su lugar, porque si espero hasta el final es mucho y me abrumo y después no quiero hacerlo. Entonces, para terminar, esta vez sí, de verdad, para terminar, le voy a agregar maíz. Yo creo que la receta solo decía que tenías que usar como la mitad de una lata, pero no quiero salvar el resto de la mitad y ponerlo en la nevera porque nunca no lo voy a usar, si no se me va a quedar ahí, se va a poner mal y lo voy a tener que tirar. Entonces es mejor que le ponga toda la lata en la sopa. A mí me gusta el maíz, me gusta comerlo, entonces no. No importa si es un poquito más de lo que la receta dice que necesitaba. Y lo malo de usar mi teléfono para tener la receta al frente de mí es que siempre veo cuando me mandan mensajes, entonces tengo que, bueno, no tengo, siento que tengo que parar como cada vez que tengo un mensaje y responder, y por eso me toma más tiempo de lo que se necesita para terminar de cocinar. Y mientras yo he estado cocinando, mi mamá ha estado trabajando en la mecedora y por fin lo terminó. Entonces, como ven, ahora la mecedora está toda de gris, pero también le agregamos el color amarillo, porque el cuarto de la bebé va a tener ese color. Entonces usamos una tela gris, una tela amarilla y otra tela que combina esos dos colores. Le agregamos bolsillos en los lados, estos botones para que tenga un poquito de color. Y ahora que terminamos todo, mi sala está toda destruida, pero por lo menos los gatos están felices. Y yo estoy feliz y todo se ve muy bien.